Oiga, y por otro lado, le comento que comerciantes hilagüenses que decidieron participar en una llamada feria de las fiestas patrias, esta que se organiza ya en las instalaciones del Parque Guanajuato Bicentenario, bueno, pues se sienten defraudados. Así lo dijeron el día de ayer, están defraudados por quienes hicieron esta convocatoria al evento. Y se refieren ellos a un tal Freddy Canchola. Así lo hacen ellos en esta referencia de aquí del municipio de Silao. Nosotros, digo, si se refieren al que nosotros conocemos, que fue candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, que se cree influencer y también periodista, bueno, es todólogo, bueno, pues qué lamentable que así sea, no sabemos si sea él o no. Asegurar que también son miles de personas los que pues entregaron esta atención y se dispusieron a participar en este evento que para ellos dicen no funcionó, debido a que ofrecieron muchas cosas, hasta artistas de renombre presentaron una cartelera como gancho para la asistencia de personas y a la fecha no han hecho nada. Los comerciantes están exigiendo la intervención de las autoridades para que les regresen su dinero, mientras que los supuestos organizadores pues no dan la cara.